Muy buenas, gentecilla. De vuelta a la zona platino, nos encontramos con el juego Among Us, donde unas habichuelas mágicas encerradas en una nave o en un terreno extraterrestre deberán cumplir tareas para reparar la nave y proseguir su camino. Pero, oh mama, hay un impostor entre nosotros y quiere acabar con todos. ¿Será el amarillo o el azul que hace cosas raras? Como cazador de trofeos de PlayStation 5, me gustaría que me acompañarais en los últimos minutos de este juego, mientras hago una valoración de dificultad, tiempo y os comento alguno de sus trofeos. ¡Bienvenidos a Zona Platino! Yo soy Silbur y este es mi platino 255. Como os comentaba, estoy a punto de sacar el platino de este juego. Solo me queda realizar algunas muertes y de esta manera conseguiría las 150 que pide el juego en total y con ella el trofeo azulito. Si hablamos de la dificultad para sacar el platino de Among Us, yo lo valoraría con un 3 sobre 10, siendo un 1 el pasarse el juego sin hacer nada y un 10 que le vas a tener que dedicar tiempo en sacar un trofeo que te dará dolor de cabeza. Podéis conseguir el platino en un tiempo estimado de 10 horas, pero ojo, hay un glitch que puede reducir el tiempo total a la mitad. Más adelante os lo explico. No hay ningún trofeo perdible y todos sus trofeos, los 25, son online. Aunque si usamos el método mágico, pues podremos quitarnos 7 y los haremos offline. Hablemos del trofeo pesado. En el trofeo pesado os voy a comentar dos trofeos de manera rápida. Lo primero a tener en cuenta es que la mayoría de gente en este online son cabras locas con pezuñas para jugar, por lo que a la hora de las reuniones o acusar no usarán ni el chat ni nada. Directamente votarán por el jugador que menos les guste el color, el nick o porque sí. Incluso me he encontrado en partidas donde he matado a alguno muy a solas en un rincón y en segundos han tocado el botón de reunión y me han acusado directamente. Gente que juega con amigos online y se van chivando. Dicho esto, conseguir matar como impostor a 3 personas antes de que se convoque una reunión es un disparate del cual depende de la suerte y la gente que te toque. El otro trofeo es el de morir mientras te haces un escaneo en la sala médica. Ya de por sí tienes que tener suerte de que te toque esa misión, para luego estar en la sala médica y que venga el impostor a matarte. Una cosa que puede ser complicada hasta con amigos. Yo ayudé al replicante con este trofeo y para que se diera la situación de que yo fuera impostor y él tuviera la misión, nos llevó bastantes intentos con muchos random muertos. Pasamos al trofeo largo. Los trofeos largos en este juego son los que te piden que completes 500 misiones como tripulante y que mates a 150 pasajeros como impostor. Mientras juegas normal y vas a por otros trofeos, se irán acumulando estas tareas y muertes, pero aún así tendrás que buscar muchas de ellas. Bien, es cierto que existe un glitch que nos permite hacernos esto de manera offline y sin gente dando guerra, y voy a proceder a explicarlo. Lo primero que haremos será entrar en cualquier partida pública y esperar hasta que se inicie. Entonces, cuando veamos nuestro rol y podamos pausar, abandonaremos la partida. Ahora, en el menú, retrocedemos una vez y seleccionaremos el modo libre. Una vez dentro de este modo, en la sala donde comentamos, que es la cafetería, encontraremos un portátil que nos permitirá configurar la partida a nuestro gusto, además de seleccionar el rol deseado. Elegimos impostor para conseguir las 150 muertes y matamos a los bots que estén quietos por el mapa hasta llegar al trofeo. Una y otra vez, una y otra vez. Después elegimos tripulante. Desde el portátil elegimos todas las misiones y nos ponemos a hacerlas y a repetirlas hasta completar las 500. En este proceso os recomendaría activar la función Ángel Guardián para moverse más rápido a través del mapa. Por último, este vídeo no es una guía de trofeos, habla de mi experiencia en el juego y cómo conseguí el platino. Si necesitas una guía de trofeos, que no creo que te haga falta, Google es tu amigo, recuérdalo. Y por fin, platino 255 conseguido.
Gracias por acompañarme a conseguir el platino. Os invito a que me comentéis qué opináis del juego y si tenéis el platino o no. Y si hay algún trofeo que os esté dando problemas, quizá pueda ayudarte dándote consejos. Si te ha molado el vídeo, dale al like y suscríbete para ver más contenido de este tipo. Te recuerdo que si le das a la campanita, te avisará cuando suba un nuevo vídeo. Un saludo y hasta luego.